¿Entrando? No, mamá, no me entro aquí. Ok, allí está la puerta, está la escalera. Y usted va a ir por aquí porque está la piscina. Y hay un lado, un lugar recto que hay una escalera. Por ahí hay un muñequito con una botella. Ah, un gris. Sí, y quizás tiene mucho maldad con una persona que está que decía como una piscina. ¿Qué es lo que es? Un gurú. Un gurú. Un gurú. Ustedes van a entrar. Ah, está la hacienda de frente. Ah, está la hacienda. Luego se le da la vuelta. Llegando a la casa, ustedes pueden subir así todo, recortó al revés. Llegan a la casa, ustedes se van así, hacia el lado. ¿Hacia dónde está el pozo? ¿Hacia dónde está como donde está la piscina. Ah. Se van para ahí, y por ahí creo que hay unos tipos de escaleras de tierra. Ah, de ahí, sobre la casa. Ajá, subieron acá de la casa. De ahí un caminito. Este, está la donde... Creo que hay dos cuartos, que no sé, en el segundo. Está primero, segundo. Ah. Ahí está el muñeco. Está colgado allí con muchas cosas. Con muchos fierros. ¿No supieron quién lo dejó? No, aquí pura pequeña. Ah. Hace como unos años vinieron diciendo que... ¿No hay pozos o algo así que se pegó? Ahí no. Aquí nada más. Entrando por aquí, aquí entra, no vayas, no vayas a seguir recto por aquí, porque hay unos huecos, no sé, por huecos. Porque ahí son de los caballos que hicieron aquí. Está peligroso. De aquí te vas, pero vas alumbrando el camino porque hay como un tipo de hueco. Es de aquí, vas subiendo por ahí. Creo que hay un, como acuerdo, creo que hay una estrella. Sí, sí, ahorita veníamos a conocer, a ver qué había por allá. Acá, ¿verdad? No tiene mucho, como 20, 15 minutos. ¿Entraron ahí? Todavía. Todavía no. Está bien, estamos comenzando. Iniciando. Estamos preparando el aire. ¿De dónde son ustedes? Yo de, bueno, de Mérida. De Mérida. Ahí estamos. Sí, aquí de Mérida. ¿Cómo se llama el canal de TikTok? Yo como Ey Mariachi. Ey, R. Quedando. Y si espantan, ¿no hay algún historia? Comenzaron a quemar la pared. Oh, yeah. Así, con la pintura misma. Y es de ahí, de eso, es que dejaron de venir antes de aquí. Comenzó a ver con la de los padres. Sacerdotes, curas. Aquí quedaban padres, así, mujeres, con la vista, entraban ahí. Una vez, ¿qué problema? El camote grande que tienen, 6 cametes no tienen. Hey, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a todos los que se van conectando, a todos los que se van uniendo. Saluditos Lira, ¿qué tal Mariano? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches, ayúdenos a compartir amigos. La noche de hoy vamos a ingresar a un lugar bastante, bastante interesante. De hecho, ahorita estábamos platicando aquí con dos amigos que vinieron a contarnos un poco de lo que pasa y lo que sucede dentro de este lugar. Así que, pues ayúdenos a ir compartiendo, que se va a poner buena la exploración de hoy. Estamos ya a breves momentos de iniciar, amigos. Mientras tanto, pues un saludote a todos los que se van uniendo. Por ahí ya está Angélica, saludotes. Saludos, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta noche de exploración. Vámonos preparando, vayan por una buena refrigerio, una cenita, un refresquito, para que se pongan cómodos para esta exploración, amigos. Saluditos a Nel, muy buenas noches, bienvenida, bonita, ¿cómo están? Bienvenidos, ya estamos a punto de iniciar, amigos. Vamos a nada más terminar de escuchar la historia y ya en breve comenzamos. Ahí lo adornan mucho, así que vamos a ver a todos. Ah,
Aquí es usted. Va usted normal. Ahí. Sí. Cuando entra todo. Está todo bien. Pero cuando entra, cementerio, cementerio. Y ahí cambian las cosas. Comienza a sentir un. Yo me perdí ahí. ¿Aquí? En Nevalam, en el monte. ¿Ahí ya perdido? En donde está el cementerio. Ah, no. Dale, gracias, hermano. Dale. Buenas noches. Saluditos, Sol, muy buenas noches, bienvenidos a todos los que se van uniendo a esta noche de transmisión, amigos, con el buen Daffy. Dale, saludos, hermano. ¿Cómo están? Un fuerte abrazo ahí a toda la banda de Mariachi. Desde aquí ya preparados para darle a esta locación, así que espero sea de su agrado. Y pues nos han contado varias cosas ya acerca de esta hacienda, así que vamos a ver cómo nos va. Y pues ya saben, suscríbanse ahí Mariachi. Todas sus redes y vamos a darle. Así es. Vamos para allá. Venga, listo, hermano. Pues ya listos, amigos. Vean, a mis espaldas quiero mostrarles. Hay una iglesia, amigos. Los niños, bueno, no niños, los adolescentes que nos estaban platicando ahorita lo que acontece, dicen que esta iglesia es una iglesia satánica, una iglesia del diablo, por así decirlo. Pero en realidad pues es una iglesia gótica, tiene un estilo muy peculiar. Actualmente pues se encuentra en funcionamiento, de hecho hay misa, si no me equivoco ahorita. Y pues nada, es un lugar muy interesante, amigos. El lugar a donde vamos a ingresar hoy es justamente en donde tengo mis espaldas. Vean nada más lo impresionante que se ve este sitio, amigos. No hay absolutamente ni una luz. No hay absolutamente ni una luz. Ahí es un camino que nos va a llevar hacia lo que era parte de una hacienda, una casa. Esta casa o esta hacienda, pues se dice que está embrujada, ya que nos comentaban ahorita los niños que ahí dentro, amigos, se encuentra un muñeco vudú, de esos muñecos que utilizan para hacer brujería y mal a las personas. Al parecer, en una de las habitaciones podemos encontrar uno de esos peculiares muñecos para pues hacer algún tipo de mal, y también pues se han captado diferentes cosas dentro de este lugar, amigos, así que prepárense, acompáñennos y ayúdenos a compartir, que ya estamos listos para ingresar. Saluditos, Han, ¿cómo estás? Saluditos, Pati, ¿qué tal, Mayito? Bienvenidos. Pues ya estamos listos, amigos. Igual les muestro un poquitillo a mis espaldas. Vean esta sorprendente hacienda, amigos. Un dato curioso: que esta hacienda es aproximadamente del año 1900, por ahí dice 1906 en la parte de aquí arriba, nada más para que se den una idea de cuánto tiempo ya tiene, pues ahora sí que todo esto, amigos. Al igual que la hacienda, la parte de la iglesia también, pues es algo ya bastante antigua. Y es por ello que pues muchas historias rondan este lugar. A lo largo del tiempo se han logrado ver diferentes cosas. Y pues nada, vamos a prepararnos para vivir una aventura más. ¿Qué hubo? Saludos, Víctor. Saludos, Lira. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenidos. Es a quien se ve en algunas ocasiones. Y ojo, la otra que nos acaban de contar es que en este lugar hacen también mucha brujería y nos han dicho que hay cosas de vudú. Dentro de esta hacienda, ahí vamos a entrar ahorita, amigos, miren. Ya que, nada más para que vean un poquitillo de cómo se ve el camino. Chéquense nada más, miren. Sí, tengo, no los voy a mentir, me siento un poco nervioso. No es la de atrás. Saludos, Han. Estamos a las afueras de la ciudad de Mérida, Yucatán, en uno de los poblados que están aquí pegados a la ciudad. ¿Quieres una galletita? No, creo que no, hermano. Todo bien. Bajiste. Saludos, Gaby Castro. Te mando un beso muy, muy... esperen, ¿los besos son fuertes o grandes? Creo que fuertes, ¿no? Un besote y un corazoncito, ¿cómo no? ¿1906, no? 1906, sí.
aproximadamente desde ese año data todo esto que podemos observar aquí a mi alrededor, amigos. Han venido a hacer mucha brujería aquí. La verdad toda la gente se ha portado. Les voy a mostrar tantito parte de la hacienda. Nada más para. Aprovechando que ya la tenemos aquí. Nos comentaron aquí los jóvenes que tengamos cuidado porque hay huecos. Así que yo creo que no voy a entrar solamente por la parte de afuera. Aparte hay zonas ya muy derrumbadas que pueden incluso ser muy peligrosas. Así a grandes rasgos, vamos a ver qué hay por aquí, amigos. Sí, ya no tienen ni techo. Saludos, es Patty. No, la noche de hoy, Patri, ¿verdad? ¿Cómo es Patty, Patri? La noche de hoy venimos con el Daffy. De hecho, probablemente, amigos, haya doble transmisión esta noche, así que no se lo vayan a perder, que se debe poner buenísimo. Miren, por ahí está el año 1906. ¿Sí se alcanza a ver? Nos contaban que por acá en la parte de arriba debe haber, al parecer, una estrella. Sí, una estrella diabólica. Que han hecho para hacer un estilo de brujería dentro de este lugar. Es correcto, Sam, hay mucha gente cerca. De hecho, mira, te muestro. Enfrente de este lugar hay un parque. Y sí, ahorita hay como un partido de fútbol. Es por ello que sí se escucha mucho el ruido. Ahorita ya conforme vayamos ingresando al camino, yo creo que se va a ir dejando de escuchar el ruido de las personas. Ah, vean, qué impresionante se ve la iglesia. Igual y si les late, entramos a escuchar un rato la misa para ver si son como todas las misas normales. ¿Quieren que entremos a la iglesia? Está media misa, amigos. Igual y no es como muy respetuoso que yo esté grabando. Es increíble, sí. Y no se alcanza a apreciar. De hecho, a ver, déjenme hacer zoom. En la parte de aquí, amigos, tiene una estrella de 5 picos, una estrella diabólica, vean. Y tiene varios símbolos muy peculiares. Realmente no sé con qué intención o qué querrán decir. Yo vi un ser así flaco, largo, erguido así, parado, pero cruzó de izquierda a derecha, así, ¡pum! Yo nada más lo vi hasta ahí y cuando le dieron eso y me dio, iba al frente y yo lo vimos, iban otros dos atrás. Y como yo me quedé viendo así, iba manejando. Saluditos, Jorge Ariel, bienvenido mi hermano, buenas noches. Esto es lo que nos espera la noche de hoy, amigos. Un camino que honestamente se ve muy perturbador. Al parecer aquí al fondo vamos a encontrar lo que es parte de lo que queda de una hacienda, de una casona antigua. Y bueno, este camino realmente pues ya
está prácticamente abandonado. Solamente se recorre para pues visitar estas instalaciones antiguas. La cámara térmica, sí, yo creo que hoy sí la vamos a utilizar. Dice, ¿qué son esos gritos? Lo que pasa es que hay gente cerca, amigos. Yo creo que conforme vayamos ingresando vamos a dejar de escuchar ruido del exterior. Hay un parque aquí cerca y actualmente están jugando fútbol. Es el ruido que se escucha. ¿Escucharon eso? Eso sí vino de allá al fondo. ¿Escucharon eso? Es que ya no logro distinguir si es ruido de adentro o de afuera. Acabo de escuchar como unos gritos. Eso sí viene de afuera. O tal vez sean perros que hay adentro. Vean, no sé si se alcanza a apreciar, creo que no, ¿verdad? Allá al fondo se alcanza a ver la casa, amigos. ¡Arriba los compas! ¡Arriba! Creo que sí hay perros aquí adentro. Y pues esta noche de hoy no vengo solo, vengo con el mariachi. Lo pueden seguir en TikTok y en sus redes sociales como el mariachi. Saludos a toda la banda del Daffy, ya listos para vivir esta aventura. Una locación nueva para mí y la verdad sí se ve muy tenebroso este camino. Así es, así que es locación nueva y pues vamos a darle. A ver, venga. ¿Qué tal? Guerrero Universal, saludos. Mari Quintero, saluditos, besos. Luis Gómez, saludos. Saludos, ayúdenme a distribuir. Esta locación, amigos, realmente se conoce con diferentes nombres. Nosotros decidimos... ¿Se viene adentro, güey? No. Escucho ruido, loco, pero ya no diferencio si es de afuera o de adentro. Bueno, nosotros le pusimos, amigo, el camino de la monja, ya que dentro de este terreno se encuentra enterrada precisamente una monja que trabajaba en esta iglesia en sus inicios. Dicen que hasta la fecha se le sigue viendo deambular por estos terrenos. Al igual, como nos contaban ahorita las personas allá afuera, este lugar lo han ocupado para venir a dejar diferentes trabajos de brujería. Incluso vamos a encontrar un muñeco vudú. Pareciera que eso era una mandíbula, pero no. No, ¿verdad? No se ven colmillos. Ah, no, sí, están los colmillos. Sí, mira. Ese es un colmillo. ¿Será de perro? Ah, pero sabes que probablemente esto haya sido de algún brujazo. A ver, esto es un colmillo, mira. Sacrificando. Sí, es un colmillo. Son como muelas, ¿no? Sí, sí, va. Probablemente haya sido de algún animal. Claro. Yo escucho ruido adentro, güey. Creo que son perros o algo así. ¿Perro ahí? ¿No escuchas ruido, güey? Presta atención, se escucha ruido adentro. A ver. ¡Hola! Ay, no, ni... Sí se ve tétrico, güey. Sí, cabrón. Chintre. Honestamente, se siente cosas aquí, no crean que no. Una carga negativa, pues... No sé si exactamente una carga negativa, amigos, pero sí se siente una sensación así como de un poquito de ñáñaras, miedo. Tal vez por la incertidumbre de qué podemos encontrar aquí adentro. ¡Ore, José Mauser! ¿Policía? Sí, va. Parece.
dice, yo escuché un grito tétrico hace rato. Sí, amigos, lo que pasa es que ahorita cuando estábamos afuera se escuchaban. Se escuchaban el ruido de la gente que está en el parque. Ahorita aquí adentro ya es un poco difícil que llegue el ruido. Vean. Hasta allá se quedó la... Donde está la luz es donde se quedaron las personas. Oye, como un gato, güey. Es lo que te digo, güey. Creo que sí hay animales o algo aquí adentro. Sí, güey. Ya entendí lo que me decía. A la verga, ¿qué es eso? Pájaro. Sí, también a mí me asustó. Hola. Se ve más tenebrosa mi sombra, güey, mira. Vean, amigos, esta es parte de la estructura de la hacienda. Les contaba hace rato que hace pues aproximadamente 100 años que este lugar funcionaba. Estas haciendas son aproximadamente de 1906. Llevarán abandonadas poquito más de 60 años. Y vean, realmente, pues sí hay bastante estructura aquí, amigos. Ahorita, conforme nos permita pasar la maleza, iremos investigando un poco más a fondo. Vean, incluso de este lado también hay un salón. Hay que tener cuidado de algunas. Ojo, golpearon, güey. ¿Golpearon? Allá enfrente, ¿no lo escuchaste, hermano? Oye, oye, sí, oye. Pero no fue enfrente, fue acá. Fue acá, mira. Yo lo escuché allá. Sí, sí, ya golpean enfrente, güey. Sí, es cierto, güey. A ver, están golpeando, uy. Lo escuchan, están golpeando. A la verga, ¿oíste eso, güey? Sí, güey. Me acabo de erizar. ¡Jajay! Vean esto. No sé si se alcanza a ver. Sí, se escuchó como si hubieran lanzado una roca o si hubieran golpeado la madera. Escuchen otra vez. Según yo entendí que el... Oh, no mames, No mames. Si hay algo ahí. Hola. Voy a hacer la pregunta y así inmensa. ¿Hay alguien ahí? Hello. ¿Se escucha? Hola. No mames, golpearon. Golpearon. Ah, ¿sabes qué, güey? ¿Habrá algún vago, güey? Pues chance, güey. ¿Sabes que el señor ese que yo estaba bien briago, güey? ¿No estarán tirando piedras, güey? No, es pero es la verdad, güey. ¿Qué fue esa madre? Puta madre. ¿Fue como un caballo, güey? Vean, esa era la parte que les mostraba ahorita, amigos. Era parte del molino esto, miren. ¿Vieron una figura blanca? ¿Dónde? ¿Dónde la vieron? ¿Dónde vieron, güey? Me dice que vieron una figura blanca, güey. Estoy tratando de leer. El ruido, no sé, amigos, ya si es gente que está... Uy, perro, güey, perro. Ah, no te pases delante, se escuchó ruido ahí, güey. Se escucha cerca, güey. Uy. El ruido acá. Vente, güey. Mira ese pajarito, güey. Parecía un búho. Estaba gordito, güey, voló ahí. Chance sea búho, ¿eh? Ahí hay alguien, güey. No sé, algo no me está dando buena espina, güey. Ahí hay alguien, güey. Aquí hay alguien, güey. Sí, ¿eh?
Escuchen cómo se alteraron los perros. Risas, güey. Pero aguanta, me preocupa más este lado. Aquí hay alguien. Se escuchó muy fuerte el... O sea, no voy a hacer algo drogándose. Tétrica, güey. Acá se escucha que había alguien. Uy. Oiga. Hola. Algo se mueve, güey. Escucha. Hola. ¡Ah, oh, no mames! ¿Qué pedo, güey? ¡Ah, oh, no te pases de verga, güey! Y no hay ni viento, ¿eh? Ahí hay alguien, ahí hay alguien. Ahí hay algo, güey. Ahí hay alguien. ¡Hola! ¡Virga, güey! Oye, güey. Aquí es donde dicen que hay vudú. Sí. No mames, güey. No te pases de verga. Mira, 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 mira. Ay, güey. A la madre, ¿qué es eso, güey? Oh, no mames, qué pedo, güey. ¿Qué verga es eso? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? Hola. ¿Cómo tengo activo el Pacers de nuevo para eso, güey? ¿Sí vieron cómo se movió ahorita las ramas? Hay algo aquí, pero no sé qué sea. En las hojas, sí. Se empezaron a mover las hojas. Saludito, Reni. Bienvenido. O bienvenida. Tú buenas noches. No mames, no puedo ni hablar, güey. ¿Tú llegaste a ver quién fue, güey? No vi, ¿eh? Yo solo vi que empezaron a moverse las hojas, así como si algo hubiera... como si hubiera alguien colgado, güey. Exacto. Hola. ¿Sí se vio? Sí, al parecer sí se alcanzó a ver. Creo que estos son los dibujos que nos decía el niño. Sí. En el... ¿Hablaron, güey? ¿Eh? ¿Cómo? Guarda silencio. Verga, güey. Oh, mira, estoy erizadísimo, con... No mames, estás bien erizado, güey. Es que escuché como si hubieran hablado, güey. Según yo entendí que por aquí está el vudú, güey. Pero... Saluditos, Cari. Buenas noches. Detrás del árbol es... Es que algo se movió ahí, amigos, pero no sé qué fue. El espíritu, cierto. Vamos a ver cómo se ve aquí. Una para siento que ya no alumbra tan chido, güey, como este. Chequen si ven alguna plasmación, amigos. Con estos lugares antiguos es probable que haya plasmaciones en las paredes. Se sigue moviendo algo, ¿va? Escucha, güey, pero la neta no iba a ver igual, wey. Saludates, Fossi. Saludates y un abrazo. Voy, voy. Hola. Ah, no mames, cuidado por acá, güey. Algo se sigue moviendo aquí.
Voy a tratar de asomarme a ver qué es. Uy, 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 uy. Algo se sigue moviendo allá, güey. Aquí, aquí enfrente. ¿Aquí, aquí, aquí? Uy, sí se escucha, güey. Sí. No, es que hacemos, le damos chingue su madre, güey. Pues vamos a tratar de avanzar, sí, güey, para recorrer, ¿qué? A saltar putazo. A ver, ¿puedo hacer? Guarda, guarda silencio, güey. Escucha, escucha. Pues si es un animal o algo, güey. Pellizazo. Pero al más de no, más de 10 metros. ¡Hola! Oh, cierto, voy a poner la cámara, esperen un segundo. Ahí hay un pozo, creo. Sí, creo que es el pozo que decía el niño. Este, por aquí dijo que estaba el vudú, ¿no? Sí. ¿Hacia allá? Subiendo, dijo un pasillo. El pasillo es este. Yo las escaleras, ¿no? Creo que esa es la escalera, güey. ¡Hola, virga, Daffy! Sí, algo está moviendo. Oigan. Alguien viene por acá, güey. Yo escucho como si galopearan, güey. Yo igual, güey. Se escuchan golpes fuertes, güey. Aguanta, no me dejes, güey. Creo que esta escalera es la que decía el niño, amigos. A ver, creo que esta es la escalera que decía, güey. ¿Pero qué dijo? ¿Que hay que subir, güey, o qué? No, no, no. Aime, saluditos. Entrar ahí donde está la escalera. Que estaba en un lago, ¿no? Muchas gracias por esa aportación. Muchas, muchas gracias. Hola. Vean. Ahí está. Estamos hablando de una hacienda de 1906. Digo que por donde estaba una escalera, pero ya no le entendí lo demás, güey. ¿Tú sí? No, igual le entendí lo de la escalera, pero... ¡Hola! Muchas gracias por la aportación. Muchas, muchas gracias. Dijo que estaba en un árbol, ¿no? No, en el cuarto, dijo, güey. ¿En el cuarto? Sí. ¿Dónde está este cuarto, güey? A ver, vamos. Muchas, muchas gracias por la aportación, amigos. Dijo que estaba entre cosas de... Estaba colgado, dijo, ¿no? Dijo que colgado, güey, pero no andaba colgado. Vudú, no se ve aquí nada. No creo que sea arriba. No, está cabrón de... Muchas, muchas gracias por la aportación, corazoncito coreano. Recuerda que está activo el superchat, chicos. Hay alguien que quiera hacer... No se ve nada de vudú, ¿eh? Pues aquí no se ve ni imagen. Ahora plasmaciones, güey. De madre, güey. Creo que aquí hay una plasmación, miren. ¿Hay una plasmación? Creo que aquí. Chequenla mujer, bien, ¿no? Voy a mover un poco la... Para ver si me alcanzan a ver. Yo según entendí que estaba en un árbol. Se ve como la cara de alguien con la boca abierta. No sé si sea mi imaginación, yo veo aquí dos ojos y una boca abierta como de espanto. El cuello y el contorno de la cabeza. E incluso le veo unos aretes aquí. Ahí se ve la oreja levemente. ¿Lo alcanzan a ver, amigos? Es mi imaginación. Hola. No sé si estoy quedando loco ya. No veo ni madres de vudú, güey. Vean, incluso aquí se ve otra. Vean, la misma cara con la boca abierta. Ojos, boca y contorno. ¿La ven? ¿Qué, güey? Me estoy espantando, me tocó la cabeza, la rama, güey. La rama. Sí, pues vudú como tal no se ve. Pues un muñeco vudú. Y es no el único cuarto que hay acá, güey. O a menos que esté ahí tirado acá. Hay, Pero dijo a la izquierda donde estaba la piscina y que había un caminito, ¿no? ¿Cómo te está moviendo alguien acá, güey? ¿Dónde, güey? Acá, güey, donde se está escuchando que están moviendo, güey. ¿Creen que sea riesgoso subir la escalera, amigos? Por alguna razón creo que está arriba. El muñeco vudú. ¡Ay, güey!
Llegó un aire bien frío. A la verga, güey. Escuchen. ¿Dónde? Ay, cabrón, mames, la mueve, güey. Te envío unos regalitos. Ah, muchas gracias, Angélica, sí los vi. Te agradezco bastante. Muchas, muchas gracias por los regalitos. Ah, mira. ¿Qué es, güey? ¿Qué animal es ese, güey? ¿Qué, güey? Creo que es un mapache, güey. ¿Dónde, dónde? Allá va en la bardita, güey, mira. Acá, güey, ven. Yo creo que es eso, güey, no sé, güey. Va por ahí en la esquina, güey, ahí está en la esquina, creo. ¿Viste un animal? Hay que tener cuidado con los, güey. Según yo, sí, güey. No, pero ¿dónde lo viste, güey? Abajo, güey. Por ahí caminó, güey. La neta no sé qué sea. Hola. Cámara térmica, ok. ¿Eso que era piscina, güey? Era como un estanque, como piscina, sí. Voy a poner la cámara térmica. Vean, para los que no sepan cómo se utiliza o cómo funciona, cuando detecta a alguien, lo marca con una serie de puntitos. Yo entendí que era como caca. ¡Ulo! ¿En el pozo? Me marcó algo aquí, güey, en el pozo. ¿Ah, traes el gusto? Sí, güey. Ese fue Daffy que pasó ahorita. ¿Dónde, güey? Aquí, güey, enfrente, mira. ¡Hala! Oh, no mames, sí, está fumando alguien atrás de ti. Espérate, güey. ¡Hola! Ah, chingada madre, lo voy a... Me marca algo aquí en el pozo, ¿eh? Hacer caso mío, cierta, nos tocan el hombro, güey, a los dos. Chingas de madre, patitas, ¿pa' qué las quieres? ¿Traes el espíritu, güey? Sí, güey. A ver, pongo, güey. Vamos a preguntar aquí. A huevo, a huevo, que yes. Nada más déjame asomar acá este show. Con cuidado. Vean. Y ahí está la silueta de Daffy, amigos. A la vez, así tiene agua, güey. ¿Vieron? Sí tiene agua esta madre, güey. Hola. Verga, güey, subiendo allá. Hola. Estoy erizado, cabrón. Yo igual, güey. Ahorita, fíjate. En que entramos esta zona, güey, sí la sentí un poquito diferente. ¿Hay agua entonces aquí? Sí, güey. ¿Y está muy profundo, güey? Está madre, qué bueno que nos echamos repelente, güey. Sí, cabrón. ¿Creen que haya muerto alguien aquí, amigos? ¿Que se haya caído alguien y sea lo que me está marcando? Estos huecos son conocidos como norias. A veces parecen pozos inusuales, pero como... ¿Te hablaron? Ajá, pero no entendí qué dijeron. Como estamos en zona de Yucatán, hay muchos cenotes subterráneos. Estos huecos te pueden llevar a cenotes o ríos subterráneos. No sé si algo tendrá que ver. Es algo difícil. Corto por diente y arrebiente. Ah, no, ya se me ha robado. Encontré un machete, güey. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Me comprende, yo soy mi doctor. Vamos a hacer una prueba, amigos. Ah, que iba a sacar el Spirit Box, güey. Perdón, es que ando viendo que... ¿Qué pedo? Yo sigo clavado con esto. ¿Qué animales viven en el árbol, güey? Aparte de un potero de animales, güey. Ojalá, de todas esas... Fíjate que no pensé que se fuera a sentir tanto aquí, ¿eh?
No puede ser, vean. Vean este nivel de chinito. O sea, cada... Voy a compartir, muchísimas gracias, M. Se están escuchando ruidos. Deja hecho la luz para allá, que no me gusta quedarme así. Sin poder tener... Hoy. Uy. Ruido de este lado, cabrón, donde no hay ni madres, güey. Ruido donde no hay nada. Deja un poco el Spirit Boots. Me estoy mirando, güey. Pero me da cosa wishar. Güey, ¿sabes qué pensé que era? El, lo que vi, un tigrillo o un ocelote, güey. Pensé que era un gato salvaje, güey. ¿Se parecía? ¿Eh? ¿Parecía? Sí, güey, parecía, güey, pero ya después lo vi diferente, güey. Te lo juro que pensé que era un gato salvaje, güey. Bajó el ruido, ¿ah? ¿Eh? Bajó un poquito el ruido. Dice, activa de nuevo la cámara térmica, ok. ¿Qué estilazo trae esta morra? No mames, voy a echar más rápido. Ah, la madre, ¿cómo? De pronto. Está cabrón, güey. Vamos a dar un pasado más, amigos, con la cámara térmica. Es que hay algo que me sigue marcando aquí, miren. Así para tener vista para acá. ¿Vieron? Incluso no sé si alcanzan a ver una silueta aquí, amigos. Vean, voy a cambiarla. Veo como una silueta acá, vean. Una plasmación probablemente. ¿Algún espíritu que se encuentre aquí con nosotros? Aquí se ve más clarito, miren. Hay como una silueta aquí de alguien parado, ¿la ven? ¿Ves la silueta aquí, güey? Como si alguien estuviera parado en el pilar. Ah, sí, güey. ¡Uy, no mames! No mames. Golpearon adentro. Se ve la figura de un hombre exacto. Galopes, güey. Galopes. Sí. A la verga, güey. No creo que haya caballos aquí, ¿o sí? No creo, güey. Oiga, es sí cierto se, lo que se dice ver, amigos. Eric. No pongo la luz hacia allá porque hay alguien, se los nombro. A ver, ¿dónde es donde se ve la silueta de alguien, güey? Se ve, güey. Se ve alguien parado ahí, güey. Es como plasmación en la roca o algo así. Y justo aquí. Ah, no mames, se ve como momentos, se ve como una persona, como un monje, güey. Exacto, güey. Se ve calavérico, con todo un respeto. Esta es la cabeza, su cuerpo, sus manos en posición como de rezo, su hombro, su mano y su cuerpo hacia abajo, pero con forma de calavera. Creo que ahí se ve mejor. No mames, sí se ve. Sí se ve, ahí, ¿no? No mames, se ve clarita, claro, una calavera ahí, con un respeto. Vean. Uy. Parece como un... Vean. Como un budista. Al parecer en cada pilar hay algo, güey. Ve, me están marcando a una persona aquí enfrente, Daffy. Clarito, güey. Ya desapareció, mira. Espérame, lo tengo con zoom. Ah, no mames, sí, güey. Está grande, güey. No mames, mi lámpara se apagó. Oye. Ah, espera, tengo una... Oh, una hormiga de las grandotas. Vean cómo se ve la cabeza, como con una arracada, su cuerpo, todo lo amarillo hacia abajo, y sus manos, como, ¿sabes? Como que pareciera como la Santa Muerte, con todo un respeto. Pareciera que trae agarrado algo en el pecho, esa, como una bola en sus manos. La neta, se ve muy, muy cabrón aquí en vivo. París Lara, saludos. Ya ni pelamos el Ghost Food, güey. Sí, güey. Box, güey.
Dice, ¿sí es el señor Burt cuando estaba vacunado? ¿Dentro de la casa puedes usar la cámara? Cierto. Lo que pasa es que no sé si hay acceso a la casa, amigos, porque como está todo derrumbado, ¿sí se puede? Pues no sé, güey, pero... ¿Vamos a checar? Vamos a ver si se puede, güey. Vamos a ver si se puede, amigos. Me llamó la atención, eso sí, lo detectaste chido, güey. Vean, esta es la figura de Daffy. Y vean cómo hay otro lado. ¿Vieron? Realmente no sé cómo explicar esto, amigos. Hay algo, güey. O sea, en este pilar me marca... Hay algo, ¿eh? De hecho, yo me siento mareado, güey. Sí, güey. Ah, no mames, no te pases de verga. Como que vi una carita, güey. O fue mi imaginación. Ya, no voy a fijarme. Ya, ya no voy a voltear a ver. Vamos a ver aquí adentro. Hola. ¿Hay alguien o algo aquí adentro? Vean cómo me está picando el mosco aprovechándose de mí. Sí, de hecho ya nos bañamos de repelente. Pero pues estos mosquitos son una prueba de todo. No mames, me vienen picando a través del pantalón. Sí, igual a mí. Como la canción de a través del vaso, pero a través del pantalón. Se siente un aire muy extraño. Ah, su puta madre, hay energía hoy. Uy. Hay energía, mamón. Sí se siente, güey. Uy, 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 ruido ahí. Enfrente. Al lado. Fue aquí al lado, güey. Qué pedo, güey. Por aquí no se puede. No se puede pasar, va. No, o sea, que va. ¡Ay, perro! ¡Qué pedo! Me espantó el perro. A la verga, güey. Mamar azúcar acá, cabrón. Vamos a ver si está abierto. ¿Se puede? Pues creo que sí, güey. O sea, se abre poquillo, ¿no? Igual no me da pendiente así como jalarla mucho porque como ya se está desprendiendo de la pared, sí, no la vaya a tirar y... Te la van a cobrar. Sí, ¿cómo es? Patrimonio cultural. Luego que es de 1906. Como una persona con una capucha negra. El sachón, ¿en dónde lo viste, hermano? Me van a querer como... ¿Es en serio? 20,000 veces como de nueva. ¿Dónde lo viste, hermano? A ver, tócale, a ver si te contesta. Es que sabes que se abriría, pero está el... Sí, voy a activar el... No, probablemente ahí abra. No, no, es que está de hasta abajo, güey. Sí. Bueno, desde acá, si no, voy a poner la cámara infrarroja a ver si hay algo acá adentro. ¡Hola, virga, güey! ¿Qué se vio? Sí me marcó algo, ¿eh? Ah, sí, güey. Ve, güey. Es que no quiero tu TikTok, ¿no? A ver, vamos a cambiar. Lo marca ahí como está. ¿Hay alguien aquí? Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre?
Ya sabemos que estás aquí. ¿Quién eres? Sí, güey. Es como un niño, güey, el que está aquí adentro, ¿eh? ¿Qué pasó, güey? Que te pusiste a llamar, güey. A la verga, güey. Estás bien erizado. Se siente culerito, ¿verdad? A la madre, güey. Oh, me estoy erizando bien, mamón. Hay gente con nosotros, güey. Con un respeto. ¿Y sabes qué, Dafi? Yo creo que no es solo uno, güey. Son varios, güey. Son varios los que están aquí, son sí, güey. Son varios, güey. Ahorita el que me marcó adentro era como un niño, güey. Se veía chiquito, sí. Sí, son varios los... ¿Una cosa transparente entre los árboles? ¿En serio? No alcancé a darme cuenta, amigos. Vente, vamos a darle acá. ¿Aquí enfrente, entre estos árboles? ¿Sí? El espíritu, ok. Estoy erizadísimo, yo también, gente. Vean. Güey, me cuesta subir un poco la chamarra, pero... Bien erizado yo también. Se está abriendo el espíritu. Denme un segundo, a veces tarda un poco. Ya me lo estoy copado. Sí, güey. Es peligroso, la neta. ¿No creen que uno anda así? Hablan dos, Eric. Uno está cerca tuyo. Uno puede topar. ¿De verdad? Sí, he notado, amigos, que hay algo cerca porque me erizo a cada rato. Pero honestamente no he... Escuchen ahí al fondo otra vez. Pero... Se escucha ruido allá al fondo otra vez, ¿eh? Ya prendió el Spirit Box. Sí, se escucha, güey. Aguanta, no me dejes solo, güey. Ahorita regreso ahí, amigos. Vamos a checar qué hay aquí a la vuelta. Sí, marcó dos y uno estaba cerca. Ah, es lo que les estaba diciendo, amigos. Sí, siento que sí hay algo aquí porque ya van varias veces que me erizo. Y es raro que me erice varias veces seguidas en una locación. Ahí está, mira. Hola. ¿Hay alguien más aquí esta noche entre nosotros? Saludos, Shine. Saludos cordiales igualmente. ¿Puedes decirnos si hay alguien más aquí entre nosotros esta noche? ¿Sí? ¿Cuántas entidades o energías se encuentran atrapadas en este lugar? ¿Cuántas? ¿Puedes repetirlo? Escucho varias voces. ¿Cómo te llamas? No escuché, güey. Este era igual. Como lechuza o gato, güey. Ah, sí se ve bien culé igual de este lado, güey. Sí, güey. Este lado se ve más culero, güey. Hay que llegar ahí, güey. Va que va. ¿Te dijo Paju? Dijo muchos. ¿Puedes repetirme tu nombre? Queremos saber cómo te llamas. Sí, pueden haber culebras, hay que tener cuidado, güey. Por acá, mira. Te sigo. Dice hola, nombre Mike. Mike, ¿ese es tu nombre? Tal vez eres Miguel. Ari.
¿Puedes decirme si ustedes perdieron la vida dentro de este lugar? Algo dijo, pero no entendí, amigos. Sigue. Hola, dice. Hola. ¿Puedes decirme cuántas energías o espíritus hay aquí esta noche? ¿Qué es, güey? Vamos a ver si no hay amigos. Sí, güey. ¿Quieres pasarte primero, güey? Pues, si quieres. Contamina por todo un respeto. Todo lo que pueda existir en este lugar. Igual a mí, ¿eh? Se cortó el like. ¿También se cortó? Sí, güey. Como que se fue la señal, ¿no? Por un momento. Era como zona de poner a los santos, más o menos. Sí, güey, se va la señal. Está como que la entrada principal, güey. Es una hacienda, amigos, que tenía pues varias partes. Esta era como una parte de capilla. Era como... Sí, es como la capilla, güey. Sí, donde ponían los santos. Esto, oh, cuando estaba en su tiempo, debe estar bien bonito, güey, bien chido, güey. Sí, güey. Yo creo que sí le han de haber invertido bien. ¿Verdad? Vamos a poner la térmica, a ver si hay algo aquí adentro. ¿Verdad? Oye, güey. No, mames, creo que me respondieron, güey. Eric. ¿Ey? Sin mamada me respondieron, güey. ¿Sí? Desde bien irisado, güey. No se ve mi brazo, pero no me lo estoy armando chido, güey. Justamente cuando dije hola, y vean, sigo trayendo nada más las lámparas en mi mano. Justo cuando dije hola, se escuchó algo como muy grave. Y fui de aquí a la derecha. ¡Hola! Vean cómo se ve cuando detecta a alguien, amigos. Así se ve cuando se detecta a alguien. Es curioso que me esté marcando que hay algo. ¡Hola! ¿Vieron? Muchas gracias, Lau. Muchas gracias por la rosita. Cualquier espíritu que se encuentre en este lugar con todo. Vean, ¿vieron respeto, al niño otra vez? Se puede manifestar, si así lo desean. Ahí creo que un niño aquí en la esquina, güey. ¿Te está marcando? Me marcó un niño en la esquina, justo en la esquinita, y aquí adentro me marca algo más grande, güey, ver. ¿Y qué te dijo el morro? Oye, no mames, está alto, güey, está grande, güey. Muchas gracias por las rositas. Oye, sí está grande, güey. Este sí, güey, y aquí en la esquina me marcó un niño, güey. Uy. Sí, güey. Oye, sí está marcando, en su YouTube está marcando alguien aquí. Puta madre, déjenme organizo con tantas lámparas. Vean, vean. No sé ni qué hacer, déjenme quito una. Está raro, güey. Sí, güey. Déjame sacar el... ¿Como una madre y su hijo? ¿Crees, güey, algo así? Pudiera ser, güey. Sí, ¿no? A Wilson. ¿Será toda una familia la que esté acá? Abuelito de Batman, que soy tu nieto. De pronto. Me está cortando otra vez. Sí, va, igual a mí, güey. Se me va por momentos. Se oyen susurros. Lo que más me llama la atención es que... Miren, de este lado no marca nada. ¿Te detecta igual a ti, güey? Sí, güey, ahí mismo en la esquina. Vean, wey, ahí está el niño. Se está yendo el aire. ¿Quieres que regresemos, güey? Sí, vamos a retachar del otro lado, güey. Ahí está bien. Está muy raro, güey. ¿Eh? Sí, igual a mí sí se está cortando. Vamos.
Se salió el niño. Pues sí, yo creo que anda rondando por toda la casa, amigos. Vean. Esténse muy pendientes lo que les digo. A lo mejor en las paredes se pueden ver diferentes plasmaciones. Cierto, es buena idea, bonita. Yo creo que sí podríamos hacer alguna oración para dejarles paz. Una disculpa si se corta el live. Lo que pasa es que como estamos en zona poco poblada, no llega a veces mucho la señal. No hemos visto nada de ahí. Ahí como que le escarbaron, ¿verdad? Sí, ¿eh? No creo que ahí tuviera ni un santito. Dice, creo que pueden ser diferentes espíritus o familiares. Es correcto. Tal vez pueden ser, pues incluso como lo que dijeron, alguna madre y su hijo, que habrán ya sea perdido la vida en este lugar o que las habrán enterrado dentro de este terreno. Les comento, amigos, este terreno pues se habitaba hace poquito más de 100 años. La hacienda que tenemos allá afuera es del año 1906, nada más para que se den más o menos una idea de lo antiguo que es esto, amigos. Yo pues desconozco las culturas antiguas, pero creo que en algunas partes de México solían enterrar a los familiares en su propio terreno, en su patio, con el fin de poder venerarlos y poder atenderlos todos los días. No sé si este es el caso, que hayan enterrado personas dentro de este terreno, pero pues es curioso que se logren detectar. ¿Se ven dos, varias? Se hace grandito, digo, se hace grande, se hace grande y se hace chiquito. ¿Estás detectando otra vez, güey? Sí, mira. Mira, ve cómo esta se hace grande. Ve, güey. Voy a poner el mío también. Ve cómo se hace grande, chiquito, güey. Ese es un ser que lo puede hacer. Hay otro al lado, güey. Algo que vuela, güey. Dice, lo que sé que los fantasmas en familia atacan en grupos colocados en diferentes sitios. Gracias, yo honestamente no conozco mucho, amigos, acerca de estos temas. Oh, cierto, ¿eh? Ya me marcó el que te estaba marcando a ti, güey. No mames, me hice de chido, güey. No mames, me están picando los músculos, güey. No mames, me desesperaron. Hola. ¿Entraron? Escucha aquí, va. Sí. Mami, estoy viendo que me está chingando, güey. ¿Traes repelente que me prestan, güey? Sí, güey. Es una araña, güey. ¿Una araña? Sí, güey. Igual creo que hormigas, güey, porque... Ah, no mames, ve yo cómo estoy todo... Araña, lleno de... Bien camuflajeado con las ramas. ¿Es el perro lo que se oye, güey? O hay una persona... Ay, ahorita me las quito bien. Ay, me toca la inspiración de lo que se ve aquí bien grandote, güey. Sí. A ver si traigo mi repelente, güey. Mamá, si ya me desesperé, güey. Algo se me subió más bien. Dios, la canción siempre se me complica a veces ponerla, sí, porque... Sí, va. Se ve que hay alguien parado allá. Sí, se ve alguien moviéndose. Como está con la luz. Sí, se ve la sombra ahí parada. La canción, amigos, lo que pasa es que a veces salta el copyright. En la casa, pues no se puede entrar, lo que pasa es que está todo cerrado, pero hay una parte desde donde podemos enfocar. Vean, por ejemplo, por aquí les puedo mostrar un poco qué hay adentro.
La cajita musical, cierto, la cajita sí, amigos. ¿Dónde? Oye, no he utilizado la cajita, ¿dónde sería bueno probar, güey? ¿Eh? ¿Dónde te late probar? ¿La cajita de atrás? Sí. Acá, güey. En el árbol. De ese lado, ¿va? En el árbol, güey. Ya estás. Sí, igual a mí me late aquí en el área esta, güey, del... Vamos a ponerla aquí, yo creo, amigos. ¿La dejamos en el pilar este de aquí? ¿Eh? ¿La pongo acá? Sí, ve. Ok. Pues yo diría que ahí abajo, de ahí, ahí en el árbol. ¿Te ok, va. No, pues me parece bien. Ok, la voy a poner aquí, amigos. Justo enfrente donde se estaba escuchando el ruido hace rato. Se oyen madrazos, güey. ¿De dónde se oyen en el... Mucho la caja, ya que los... Ya que los más... Tres fantasmas o cosas así. Obviamente son. No así huecos, pero se oye, son silbidos o cajas. Tierra, sí, es correcto, sí, así es. Pero vamos a hacer la prueba para ver si obtenemos algo a respuesta. Ándale, ahí está chido. Sí, yo voy a poner el mío. Saludos, un fuerte abrazo hasta Argentina. Vamos a poner la cajita, amigos. Ahorita les explico cómo funciona. Vamos a darle un poco de cuerda en la parte de aquí atrás. Vamos a hacerla sonar. Y lo que buscamos con esto es, ya una vez que pare la canción, ver si de alguna manera algo o alguien la hace mover o la hace sonar sin que nosotros, ahora sí que manipulemos o toquemos la cajita nuevamente. Lo voy a colocar aquí, le voy a dar un poco de cuerda y vamos a hacer un poco de silencio para tratar de escuchar cualquier ruido que se pueda manifestar. Bueno, le daría un poco de cuerda. Atención ahí a la cajita, a ver si suena sola. ¿Cómo se ve la bailarina? Saludos a los que han conectado, muchísimas gracias. Montse Zavala, saludos, bienvenida. Como de TikTok, hace unos meses que sigo a Eric, muchísimas gracias. Ese perrito me sacó un suspiro, no me flagré con él. Se está escuchando golpes ahí enfrente, ¿eh? A cualquier espíritu que se encuentre en este lugar, con todo un respeto, pueden hacer sonar esa caja que está frente a nosotros, si ustedes lo desean. Se siguen escuchando golpes ahí. Marcó algo atrás, captó, ¿eh? Captó a alguien grandísimo, güey. Igual a mí, güey. Sí, lo captó en el árbol. Oh, está enorme, güey. Ahora alguien chico. Sentía que alguien sí había aquí en el árbol, güey. No estábamos equivocados, güey. Independientemente del animal. Oh, mames, está enorme, güey. Uy, ruido. Ah, no mames. Pasó algo por allá, güey. Te lo juro que vi algo, güey. ¿Sí? Sí, mamada, güey. Cruzó algo por allá. Si hay alguien o algo aquí esta noche, pueden hacer sonar la caja musical que está
Pues ahora sí que está ahí abajo de ti, carnal. O simplemente hagan mover a la bailarina. Solo queremos una señal. ¡Muévela! Pensé que te ibas a ver la canción, a ver. Solo quiero una señal bonita. Que sepas que te quiero. Oh, sí. Solo dame una señal, mi vida. Oh, mijita, que tú también me gustas a mí. Solo dame una señal, chiquita. Oh, a veces está grande. Está grande eso. Por curioso que parezca, amigos. Ah, no mames, güey. ¿Qué pasó? No vas a creer lo que está pasando en mi este, güey. ¿Qué, güey? Está marcándome alguien atrás de mí, güey. ¿Atrás de ti? Se está marcando alguien aquí conmigo, güey. Vean, marca a alguien pequeño y luego a alguien grande. Acá, al lado de mí, güey. Al lado mío, güey, me marca alguien, güey. ¡Oh, la verga! Sí, güey. ¿Te lo está marcando aparte del mío? Sí, me marcó. Ahorita ya solo a ti, güey, pero ahorita me marcó a dos, a ti y a alguien más atrás, güey. Me está marcando a mí alguien, güey. De hecho, vean, es mamada, vean. Pues los voy a mostrar, miren. Ahorita marcó a Daffy y marcó a alguien atrás también. Vean, vean. Hola. Hola. Oh, hola. Hola. A la madre. ¿Eso cayó aquí al ladito? ¿Lo escucharon? Pues cayó. Al ladito, güey. Sí, aquí. Ah, aquí pegado. Madre, güey. Ahora sí se merilló hasta el último. ¿El sisirizo? Sí, güey. Me lo ahorré, pero sí se merizó todo. ¿Se escucha algo, va? Sí, güey. Hola. Saludos, Héctor, Javier, un abrazo, hermano. Buenas noches. No, man, me sigue marcando alguien aquí conmigo. Ve cómo corre aire de repente, güey. Bueno, es normal, ¿no? Pero... si te das cuenta, no se mueven todas las hojas. Son como corrientes de aire aisladas. No, a ver si se ve bien grande, güey, lo que marco aquí, güey. ¿Apareció una sombra chiquita? Está grande, güey. ¿Los están siguiendo los seres que están ahí? Sí, lo más seguro. Ándale, ponte el espíritu, bro. Se siguen oyendo ruidos, güey. Sí. Siguen escuchando ruidos, a mí me siguen picando los moscos, hay hormigas. Dejen pongo el spirit box. ¿Algún espíritu que se encuentra aquí con nosotros? Perdóname, dijo. Saludos, Juan Torrijos, un abrazo, hermano. Cayó algo otra vez. Sí, güey. ¿Es un qué? Es un bill. Ah, no mames. ¿Es un qué? Hola, verga, güey. ¿No escuchaste atrás? No, ahora sí no escuché atrás. Pero están escuchando ruido. Miedo a sentirme solo bajo tu piel.
Miedo a no sentir tus labios. Siento una sensación rara, amigos. No sé cómo describirla. Siento que sí hay algo que me está acechando. Siento que hay algo cerca de nosotros, pero no logro ver qué es. Oh, no mames. ¿Eso fue un relámpago? Sí, creo que sí, ¿eh? Soy Justin. Saludos, Justin. Ahí habla la mamá. Oye, pregunta, güey, si hay alguna mamá o algún niño aquí, güey. Señor, ¿escuchaste? Oh, señor, sí, güey. ¿Se encuentra algún niño en esta hacienda? ¿Se encuentra alguna mujer? Uy. Es la mamá del niño. Ay, vean esto. Piensa que tanto es eso, güey. ¿Es erizado? Bien erizado, güey. Oh, no mames, pinche tío. Aguántate tantito, campeón. No nos vaya a llover, se va a poner bien culero esto, güey. Güey, sí, güey, yo creo que mejor vamos a ir saliendo, güey. ¿Guarda la cajita? Sí, güey, guárdala. Ya estás. A ver si no te la suena. A la verga, la vez pasada sí me hicieron, güey. Ay, en el cementerio, ¿te acuerdas? Sí. No mames. Justo cuando lo iba a agarrar, ¡pam!, empieza a sonar. Híjole, ya está lloviendo, güey. ¿Ya? Sí, güey. Oh, pues dame chance, güey, déjame la guardo. No, güey, que no, pues imagínate. No. Vámonos, güey. Me voy a llevar la cajita musical. Y estamos abajo de un árbol, ¿eh? Pero no ofender a nadie. Solo queríamos hacer la prueba. Si quieres hacerla sonar, si quieres darnos una señal, este es el momento, porque ya la vamos a quitar de aquí. Hazlo ahora, muévela. Listo, por Telegram. Vamos. Ya nos vamos. ¿Sabes qué, güey? Vi una luz allá, güey. ¿Atrás? Ajá, ahí. Pero no hay nada, güey. No hay nada, güey. Es puro monte. Vi una luz. Ahí. Hasta el fondo. La neta, quién sabe qué fue. Hablaron, ¿verdad? No sé si cayó, tiraron algo, güey. Ve el viento otra vez. Siempre que llega el viento me escalofrío, güey. Es que no mames, luego el viento trae cosas. ¡Hola! ¡Uy, no mames! ¡Verga! Aguanta, güey, aguanta. No corras, güey, espérate. Güey, bien. Bien, ¿cómo está? ¿Vieron cómo estaba rodando? ¿Qué fue? Creo que se aventaron algo, güey. Esta madre estaba rodando, güey. Uy. De nuevo. ¡Jajay! ¿Qué pedo, güey? Oye, güey, está bien peligroso correr por aquí. Sí, no, pero tío, no hay que correr, güey. Como dicen que hay huecos, piedras, o algo, güey, sí. ¿Caíste en piedras? Sí, güey, así como esas. Verga, güey, no te des a... Antes no me torcí, güey. Exacto, güey. Mira, aquí caigo. Dice, no corro, no. No mames, güey. Es que, no sé, güey. Eso es bien cagado el de... Que te enseñan en la escuela, no corran un poco, no mames. Ah, güey. Verga, en una situación real nunca he visto que no empujen y no corran. Sí, no, güey. No pegue, no, a veces en todo. Es que una vez que gana contrario. El nervio, pues, ya es imposible controlarse. El cielo, sí, miren, se ve increíble.
Y no hay ni una estrella ahorita. ¡Estornuden! Si tienen COVID, así. Está bien perra, güey. Creo que esto era como la... ¿Cómo se llama? El molino, güey. Donde cocinaban. Amigos, si les gustó la locación, les agradecería bastante que me regalen un buen like en YouTube, ya que subamos el video. Y al igual a todos los que son nuevos, les hago la cordial invitación a que se suscriban para que no se pierdan las próximas aventuras, que este mes de suspenso se vienen locaciones muy muy buenas aquí en el estado de Yucatán. Así que si eres nuevo, te invito a que te suscribas, le actives la campanita para que no te pierdas la próxima exploración. ¿Escuchaste eso, güey, allá atrás? Sí, de hecho yo estoy caminando hacia atrás para enfocar, güey, no va a ser que salga algo. Ya estás. Yo cubro la retaguardia por cualquier pedo. Di la oración, cierto, muchas gracias por recordarme, bonita. Vamos a decirla ahorita que ya vayamos saliendo. O bueno, igual y la digo de una vez. Esperen, voy a voltear la cámara. Ahí está. Va, solo venimos y solo nos vamos. Todas las energías o entidades que habitan este lugar, este es su tiempo, este es su espacio. Y nadie ni nadie se viene con nosotros, ni nada nos puede acompañar. Solo venimos y solo nos vamos. Todas las energías o entidades que habitan este lugar, este es su tiempo, este es su espacio. Y nada ni nadie se viene con nosotros, ni nada nos puede acompañar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Listo. Saluditos, ¿quién llegó por ahí? Ángel Matla, ¿qué tal, mi hermano? Saludotes. No te preocupes, si te perdiste la exploración, la vamos a subir al canal de YouTube. Para todos los que gusten verla o compartírsela a alguien más. Apenas llega a casita, bajo el live y lo resubo al canal de YouTube. Vamos viendo a ver si no se ve nada atrás mientras salimos. ¿Ya terminaron el live? Sí, mi hermano. Por hoy ya terminamos, pero mañana hay una excelente locación, así que no se olviden suscribirse y activar la campanita. Está muy bueno este lugar, está muy chido, me gustó. Está bueno, está bueno. Lástima que está tan enyervado, porque si no estuviera enyervado... Claro que sí, Juan. Puta madre, lo que... Sí, güey. No, hombre, hay demasiado para recorrer aquí. Solo que sí, el monte nos impide un poco el paso. Hasta casi, casi pensé que estaba viendo a un gato salvaje. Sí, cabrón. Ya después de salir aquí. Muchas gracias. Bienvenida, Lurvin. Espero haya sido de tu agrado la transmisión. Pues ya estamos casi afuera, amigos. Saludos, Manolo. Un abrazo, hermano. Ah, ya está cerrada la noche. Ya está, chido, ya salimos. Está muy chido, güey. Igual a mí. No mames, sí se siente algo raro allá adentro, güey. Pues yo ni recomendaría, hermano, porque así se guardan las culebras, güey. Mejor aquí en la banqueta. Sí, ¿verdad? En las... Sí, güey. En las piedras, güey. De repente, cuando te des cuenta, te va a entrar algo por la espalda y... Se guardan las... Te va a morder hasta el... Hasta el alma. Sí, cabrón. También los culebras. Ya estamos afuera, amigos. Miren cómo se ve la iglesia gótica para los que no lograron verla hace rato. Chéquense lo impresionante que está, amigos. Es una iglesia gótica, una iglesia... Por ahí dicen una iglesia satánica, pero creo que no es satánica, es católica, solamente que con una estructura, una arquitectura diferente, miren. Ah, pero buen pedo, se veía chido. ¡Hola, verga! No mames, y se vio súper tétrico, güey, enfocando la iglesia. Se nos hace enfocando, güey, ha de haber quedado para portada de... Oye, sí, ¿eh? De Hollywood. ¿Vieron eso? ¡Qué antiguo! Sí, es aproximadamente en el año 1906. Ya tiene poquito más de 100 años todo esto. Y vean,
Si les impresiona la iglesia, amigos, lo que tengo enfrente de mí también es algo increíble. Chéquense, acompáñenme a dar la vuelta, miren. Girando, 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 girando. La verdad, espero les haya gustado ven mucho. Ven esta hacienda, amigos. A mí me encantó la... Es la locación. Es sorprendente, buena. Miren. Ay, energías buenas, buenas que hace sentir. Los pelos de punta. Porque, efectivamente, si va, es un sector que está... Inviten a Batman. Sí, cordial invitación para cuando guste. Está increíble, pero lo que me llama mucho la atención es esta iglesia, miren, es sorprendente. Una monja, pero sé que vamos a ver lluvia. Pues amigos, les agradezco bastante a todos los que se conectaron la noche de hoy. Les agradezco mucho a todos los que se quedaron hasta el final, a todos los que nos acompañaron. Especialmente a todos los moderadores que nos echan la mano cada noche. Muchas, muchas gracias de corazón por ayudarnos. Muchas gracias, PoolTubes. Es un gusto saber que les gusta la exploración. Para mí es un placer el hecho de que pues lleguen gente nueva a visitarnos, a conocer cómo son nuestras exploraciones. Y pues espero que sea de su agrado. Estos días vamos a estar preparando lugares de suspenso muy, muy tétricos aquí en la ciudad. Así que pues no se los pierdan, les hago la cordial invitación. Ya saben, no se olviden suscribirse también con el buen Daffy en YouTube. Él también por ahí tiene diferentes transmisiones sorprendentes, así que pues pasen a echar una vueltecita, a dejar un buen like, que la verdad pues se los agradecemos de corazón, amigos. Dice, gracias jovencitos por exponerse para que nosotros nos veamos. No, al contrario, gracias a ustedes por acompañarnos en cada una de las aventuras. Nos vemos, amigos, el día de mañana con una aventura más. Yo creo que por hoy ya tuvimos buen suspenso. Bonita, claro que sí, Bonita, con todo el gusto del mundo. Para mí sería un honor si te quieres unir al equipo de moderación. De hecho, si quieres enviarme un WhatsApp, a ver, ahorita te unimos rápidamente. Administrar, añadir a moderador. Ya está, chateando. Listo, Bonita. De verdad te agradezco bastante que te gustes unir al equipo de moderación. Eres muy bienvenida. Muchas gracias y bienvenida al equipo. Saludos, Anel. Muy buenas noches. Saluditos. Vitans. Por ahí está Pulse. Saluditos. Jorge Ariel. Ya nos va a agarrar la lluvia, así que me voy a despedir rápido. Cuídense mucho, amigos. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Gracias por apoyarnos, de verdad. Gracias a todos los que compartieron, a los que dejaron un bonito corazón en la pantalla y a los que me enviaron un regalito, amigos. Muchas, muchas gracias de corazón. Con eso nos ayudan para seguir saliendo a explorar y motivarnos a dar lo mejor de nosotros. Saluditos, Marlene. Muy buenas noches. Saluditos, User. Muchas gracias. Gracias, Jairo. Muchas gracias por las rositas, mi hermano. Nos vemos el día de mañana, amigos. Cuídense mucho. Ahorita pues ya voy a pausar el live porque ya está llegando la lluvia y como tenemos los equipos electrónicos, se nos pueden dañar. Así que muchas gracias, Jairo. Hermano, de verdad, todo corazón, gracias por esas rositas, te lo agradezco bastante. Nos vemos mañana, amigos, cuídense mucho, gracias por estar aquí esta noche. Ahí está el buen Daffy despidiéndonos. Hermano, ya para despedirnos. Muchísimas gracias. No, al contrario. Un fuerte abrazo, ando acá quitándome los gusanos. Sí, yo igual, ahorita voy a... Que antes de... Es que si no, luego uno llega a la casa y si no te das cuenta... Sí, metes de todo. Toda la basura ahí. Sí. Entonces, antes, en vez de echar la basura en la casa... De una vez aquí, así que muchísimas gracias. Sigan ahí a ahí Mariachi. Ah, ya me espiné. Y muchísimas gracias a toda la banda de TikTok. Nos estamos viendo en una próxima locación más. Ah, ¡chao! También para que te sigan en las redes. Ah, pues estoy como Negrete Daffy. Así me pueden encontrar en TikTok, en YouTube, en Facebook y en Instagram. Negrete Daffy o Negrete Daffy Oficial. Así que pásenla sabroso, descansen, una linda noche. Si van a cenar, inviten. Si se van a aventar unos taquitos de al pastor. Ah, no mames, se antojaron unos de al pastor, güey. Unos tacos, güey, con queso, güey. Una salsita así, pero una roja sabrosa. Así. A ver si pasamos por unos tacos. Así que muchísimas gracias, saludos y bendiciones. Eric. Pues también acá está el live para que aparezcas. Ah, muchas ¿qué gracias. ¿Te pareció la locación? A ver, vamos a
ajustarlo aquí. ¿Qué te pareció? No, la verdad está sorprendente este lugar. Ah, bueno, ¿ah? Yo lo que comentaba, bueno, durante la transmisión es completamente cierto. El hecho de que me haya erizado varias veces y muy seguidas, güey, es algo raro en... pues que me suceda en las locaciones. En poquitos lugares me ha pasado. Y uno de ellos, pues, es la bodega. Oh, esa bodega está tétrica, tétrica. Esa bodega, la verdad, es de mis respetos. Sí. Bodega, esa bodega y este lugar son de los que me han erizado así constantemente, güey. ¿Qué? Pero sí, mi hermano. Pues nada, de antemano gracias también a toda la gente del canal de Daffy por acompañarnos esta noche. Pues espero que haya sido de su agrado la exploración, amigos. No se olviden apoyarnos con un buen like si les gustó. Y pues también no se olviden activar la campanita para que no se pierdan las próximas aventuras. Que ahorita, pues, como todos saben, es un mes, pues se pudiera decir, de mucha energía, ¿no? Mucha energía, ya que se viene... Pues el Día de Muertos, saben que pues los panteones se mantienen más activos ya que sus familiares van, aunque parezca que no, los enfumbe, los espíritus que siguen, que no han trascendido y que por X o Y se han quedado, pues se ponen felices, sabrán quiénes no, pero sí se pone bastante energético el lugar. Tanto puede ser tanto para bien o para mal, pero de que se mueven las energías, se mueven bastantes. Así es. Y no nada más eso, o sea, todo mundo, pues al ser Día de Muertos, todos traen la misma vibración. Recuerden que todos somos vibraciones, todos empiezan a vibrar en lo mismo y pues hacen que las energías se manifiesten más. Así es correcto. Por ahí dicen que vayan, ¿a dónde? ¿Al cementerio? Oye, güey, ¿a poco alcanzas a salir desde aquí, cabrón? Sí, un poquitillo. Mames, yo sí estoy bien ciego, yo no veo nada, güey, yo tengo que acercarme hasta acá, güey. Sí, yo oye, creo que bueno, estaremos preparando sí uno que otro vista. Cementerio, ¿no? Sí. Ahorita para estas fechas hay cementerios muy, muy buenos que tienen, pues igual, una energía bastante pesada. Hay unos en los que sí hemos tenido que pedir permiso. Sí. Porque sí ha habido problema. Nosotros que entramos muy seguido o que vamos de repente a los cementerios, pues sí vemos que luego están rotas las tumbas, hacen pendejada y media. De hecho, pues nosotros somos anti todo ese tipo de gente que van a hacer desmanes a las tumbas. Obviamente, imagínense a los familiares de los cementerios, pues están con todo su derecho de encabronarse y más si llegan a profanar una tumba. A mí tampoco me gustaría, imagínate que se lleven a tu familiar, güey. Sí, no, que, digo, pues, que a no nadie. Respeten, ¿no? Entonces, pues, muchas veces me imagino que no es gente que tiene nada que ver con lo del Urbex ni nada de esto. Nosotros simplemente vamos a grabar la actividad paranormal, pero veo como que sí ha habido como que problemática. Entonces, mejor yo, la neta, sí hay unos que no me han dado permiso y ya no he ido por eso porque quién sabe qué ha pasado. Mejor, pues evitar cualquier tipo de malentendido. Entonces, por eso, si me autorizan, he tenido que hasta dejar mis datos. Yo no tengo nada, yo hasta dejo mis datos. Le digo, bueno, si hay chance, pues te marcamos y eso, y ya puedes ir a grabar. Y sigo esperando, ojalá me den permiso. Pero, pues sí, más vale, güey. Sí, no, porque exacto. Quién sabe mejor, qué güey. Tanto han hecho o ha pasado que pues nos pasan a perjudicar. Obviamente... Pues no sé, tampoco puedo hablar de todos los urbex, porque no sé qué hagan, ¿verdad? Entonces, al menos uno no anda en esas travesías o rompiendo tumbas o haciendo... Vaya, faltando el respeto, que eso es lo que a la gente le interesa, porque sí me han dicho, no, es que también la gente ve su contenido y muchos tienen a sus familiares, se encabronan porque faltan el respeto. Pues sí, están con todo su... Es cierto, están en su derecho. Entonces, por eso, al menos si visitamos eso, tratamos de ser respetuosos y no, pues para que si llega a haber un familiar, porque sí me ha tocado, sí hay gente que luego también. Me dice, es que yo tengo un familiar en ese cementerio. Entonces, afortunadamente, luego me han presentado hasta las tumbas, a sus familiares y todo eso. Es bonito porque, pues, al menos sabes que ciertos familiares, aunque no te conocían y te los topaste por X o Y, pues ven que no eres así y al contrario, compartimos conocimientos, compartimos experiencias, como que pues también les agrada
les agrada el contenido y dicen, bueno, no todos son iguales, no todos hacen desmanes, no, diferente, ¿no? El contenido totalmente paranormal, y más cuando les enseñas la actividad que registraste en una psicofonía real, en una aparición, pues se quedan bien sorprendidos, todavía, se quedan así de verdad, sí, mira, puh. No, es que yo también he escuchado esto, a mí me han hecho esto, el otro. Entonces se ponen a platicar sus experiencias, dices, güey, no mames, definitivamente sí. Lo que sí les podemos decir, o les puedo decir yo, es que no estamos solos. Existe el plano de los espíritus y de cosas más allá, aparte de los seres de luz de otros planetas. Existen más seres elementales que no se pueden imaginar. Así que por eso siempre es un respeto a todo. Hay gente que sí puede ver o podemos ver, hay mucha gente que no. Eso no quiere decir que no exista. De todos modos, si ustedes no creen, no es para que me crean tampoco. Pero yo sí les puedo asegurar que existen muchas cosas. Así que muchísimas gracias, un abrazo y descansen y tengan una linda noche. Así que pues, vámonos, gracias. Que ya nos estamos mojando porque sí, está chispeando. Ya está cayendo de lluvia. Vamos antes de que empiece a reciar, de que haga fuerte. Así que muchas gracias, un fuerte abrazo. Saluditos, los Jairo. Y los quiero ver triunfando. Pues amigos. Nada, ¿verdad? Ah, sí. ¿Qué dicen por ahí? Eso es guisada. Cierto, tenemos un grupo de Telegram, amigos, para todos los que quieran unirse. Ahí compartimos, pues siempre que vamos a iniciar live, por ahí avisamos antes. Y pues también por ahí podemos platicar o cualquier cosa. Dice, transmisiones. Dice, ya miré, tomé mi foto. Ah, excelente, Angélica, súper. Si eres un cementerio, es la primera vez que los veo. Espero más en vivos. Bones, ahorita estamos saliendo de una... Sí, era como una hacienda antigua. Pero sí, estaremos visitando en estos días cementerios aquí en el estado de Yucatán, en la ciudad de Mérida. ¡Saludos, Israel! Muy buenas noches. Soy la persona que viste que... ¿Cómo? Soy la persona que viste... ¡Ah, Jairo! ¡Chim! ¡Hermano! ¡Ah, ok, súper! De hecho, a ver, ahorita te... ¿Mande? ¿El chavillo que saca? Sí, ¿no? Creo que eran las personas que estaban aquí. De hecho, pues ahí está el buen Jairo. Fue el que nos comentó que adentro podíamos encontrar... Listo, hermano, ya te agregué. Que podíamos encontrar brujería. De hecho, él es de aquí del pueblo y nos platicó un poco acerca de lo que se veía allá adentro. Es lo que estábamos platicando antes de iniciar el live. Pues amigos, un gustazo. No, al contrario. Pues igualmente, ustedes son mis ídolos. Nos despedimos, amigos, con esta bella toma de una iglesia sorprendente. Y les digo, hasta mañana. Cuídense mucho, que pasen una excelente noche. ¿De qué trató? Acabo de llegar. Mari, pues visitamos este camino que tenemos justamente aquí, mira. Allá adentro nos encontramos una hacienda antigua. Te recomiendo que veas el live, lo voy a subir a YouTube apenas llegue a casita. En YouTube nos pueden encontrar con el mismo nombre, Hey Mariachi. Así que, pues ahí estamos, amigos. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. Les mando un fuerte, fuerte abrazo a todos. Espero que pasen una bonita noche y un excelente día mañana. Nos vemos. Les mando un fuerte abrazo, amigos. Y un beso. ¿Cómo no? ¿Brilló algo aquí, verdad? Aparte de esta luz. O sea, aparte de esta, creo que brilló una blanca aquí. ¿La vieron? No sé si es una estrella. ¿Crees que es una estrella? No sé. Vi como, o un reflejo de algo. Vi que una luz aquí parpadeó arriba de mí. Bueno amigos, cuídense mucho, que descansen, que pasen una bonita noche. Nos vemos mañana, chao chao. Un beso y un abrazo. Sí, creo que sí se vio, güey, quién sabe qué fue. ¿Se vio dónde? Se vio, sí, no, o sea, como que una luz se encendió al lado de esta, se encendió y apagó. Es una antena, sí, esta es la antena. Pero aquí, miren, creo que es esto de acá. O por ahí se ve, miren. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es un reflejo? Como que salen luces, ¿no? Bueno, ya no sé qué sea. Sí, o sea, como que aquí arriba, no sé si es reflejo de pronto de algo. Pero aquí se oía. Era yo, pasé volando, dice. Nos vemos, amigos. Que pasen una bonita noche. Hasta mañana. Chao, chao. Un beso. Nos vemos. ¿Son dos? Sí, sí lo vieron, entonces. Sí, ¿sí lo vieron? Aparecieron dos, sí. La verga, ¿verdad? Sí, a ver, voy a mostrar nada más ya antes de cortar para que vean de cerca la iglesia, mira. Porque de allá no se veían que tienen las... Chéquense, amigos, ya para terminar el live, nada más les voy a mostrar aquí de cerquita cómo está la iglesia.
Tienen unas estrellas de 5 picos. Por ahí dicen que son las estrellas del diablo, pero pues quién sabe. Vean. Es un reflejo. Sí, probablemente fue un reflejo. Se me hizo raro. Bueno amigos, nos despedimos con esta toma. Que pasen una bonita noche. Que descansen. Nos vemos el día de mañana con una aventura y una exploración más. Chau, chau amigos. Los quiero. Que descansen. Bonita noche igualmente. Bonita noche y bendiciones, Joana. Que pasen bonita noche. Hasta mañana. Chau, chau. Saluditos, Mari. Hasta mañana. Chau, chau amigos. Ya me voy.